Nosotros es, un día, es un día relevante el de hoy, es eh, la Jornada Internacional contra, contra el Racismo, porque aparte de nuestro quehacer diario nos permite eh, entonar en voz alta una, una denuncia sobre, sobre las políticas de migración de la mayoría de los Estados miembros de la, de la Unión Europea. Unas políticas que en nuestra opinión son racistas y clasistas y que además y que además son absolutamente utilitaristas y, y represivas. Eh, parten además esas políticas de unas premisas que son absolutamente falsas y que parten de la consideración de los, de los migrantes como invasores, como ilegales y como criminales. Esas premisas falsas son utilizadas eh, luego para fomentar una posición eh, contraria a la migración en la sociedad y posteriormente esa sensación creada e interesada y en cierto modo manipulada deriva eh, posteriormente en medidas contra ellos y, y, en, y, en, y en una criminalización de, esa, de ese colectivo. El, el Estado español y el Estado francés son desgraciadamente ejemplos claros de, de, esa, de la implementación de esas políticas. Lo vemos a diario en, en el Mediterráneo y, y lo hemos visto recientemente en Ceuta, eh, vallas. Represión y muerte es el resultado de esas políticas. La Unión Europea puede hacer muchísimo más, pero los Estados eh, miembros de la Unión Europea, al menos la, la mayoría de ellos, parecen empeñados únicamente en cerrar las fronteras y en militarizarlas. Pero no son, no son políticas inocentes porque las fronteras cerradas matan. Y lo estamos viendo a diario en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Lamentablemente, también, también en Euskal Herria tenemos ejemplos de, de, de implementación de estas políticas eh, en, la, en la actuación, por ejemplo, de las distintas policías hacia, hacia los migrantes. Eh, para nosotros es un día importante para proclamar eh, bien alto que estamos a favor de todos los derechos y de todas las libertades para todos los ciudadanos y estamos en contra de la aplicación de políticas de inmigración racistas y clasistas en la Unión Europea.